Pues ya estoy súper emocionada porque estoy con los organizadores de Jarochazo 2014. Enrique Santos, ¿cómo te encuentras? Bien, muy, muy contento, la verdad, por toda la participación de diversos motoclubs de toda la República Mexicana, así como también de Estados Unidos y de Guatemala en este Jarochazo 2014. Pues ya tenemos cupo lleno, estamos a full y pues la verdad, pues tú lo ves, mucho ambiente, todos muy contentos y... pues todos preparándose para una gran ruta mañana. Muchísimos pilotos, eso me encantó. Y de este lado tenemos... Abraham Hernández, la gente que nos viene de visitar de otros lados de la República y estamos dando la bienvenida, preparándonos para mañana, primero Dios. Demos la salida, como todo está programado. Híjoles, pues la verdad es que los veo súper tranquilos, con un ambiente genial. ¿Cómo va a estar la ruta? Platícanos un poco de lo que vamos a ver mañana y lo que vamos a sentir allá en la ruta. Claro que sí, mira, la ruta comprende 260 kilómetros saliendo de aquí de la ciudad sede que es Jalapa, yendo hacia el pueblo mágico de Coatepec, Jico, subimos hacia las faldas de Cofre de Perote, Naolinco, Las Aldas, Atopan, Úrsulo Galván, y finalmente llegamos a Chalacas. La ruta meramente es... como se llama ruta, tiene pasos de lodo, tiene pasos de piedra, tiene pasos de río, donde los pilotos usarán su 4x4, donde verán todos los paisajes hermosos que tiene el estado de Veracruz. Y la verdad, pues esperamos que tengamos saldo blanco, porque sí somos muchos. Son un buen, pero vemos que va a haber mucha seguridad, va a estar la ambulancia, o sea, vamos a tener de todo para que esta ruta llegue en perfectas condiciones a Chachalacas y después a Veracruz. Así es, correcto. Llegamos a Chalacas el día de mañana, viernes 17 de octubre. El 18 tenemos un rally playero. Están todos cordialmente invitados, el público en general, los que puedan asistir a este rally donde competiremos todos. Van más de 500 pilotos a competir ahí ese rally, en el cual consiste de una pista totalmente diseñada por nosotros de 3.5 kilómetros, 5 vueltas, el que haga el mejor tiempo, pues será el ganador del primero, segundo, tercer lugar en las categorías de ATV, UTV, Side by Side y tubulares. ¿Cómo te aprendiste tanto, Enrique? Bueno, pues llevamos 6 meses en el proyecto, estamos trabajando día con día para que Jarochazo sea a nivel nacional uno de los mejores eventos. No, no va a ser, ya lo es. Ya lo es, ya lo es. Oye, y vemos que la recepción está bastante concurrida. ¿Qué es lo que vamos a tener en esta recepción?
esta erección, la bienvenida a todos los pilotos, la inscripción que va a estar de los pilotos, se les va a entregar sus tickets de comida para donde se les va a indicar el programa, cómo van a salir, qué horarios, por dónde se va, dónde van a hacer la ruta, se les va a dar todas las indicaciones por parte de nosotros. Ok, pues muchísimas gracias, chicos, por la entrevista. Nosotros vamos a andar recorriendo ahorita lo que es la recepción de pilotos, pero ya se está poniendo bastante bueno. Gracias.
Ven acá. ¿Cómo vas? Acércate un poco. ¿Cómo vas? Perfecto. Excelente. Hasta ahorita, ¿qué tal el clima? ¿Cómo nos ha ido? Nos ha ido perfectamente. No ha pasado nada. No pasa nada. Solamente unas cuantas cositas. Nada fuera de normal. A 10 horas de llegar a Chichalacas. Felices todos. Llevamos como 7 y a 10 horas de que exacto. Lleguemos. Saludos a Chichalacas. Todos. No se olviden regresar. ¿De dónde vienes, amigo? Yo vengo de Veracruz. ¿Y qué tal? ¿Te ha gustado? Genial, genial. ¿Ya le habías dado al Racer? Sí, 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 pero no así. ¿No? No aquí en estos fríos. ¿Y qué tal? Allá. Ah, pues la verdad. ¿Sí les pega bien los jarochos este clima? Perfectamente bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tu esposa cómo viene? Congelada. Ya sé. Bueno, pues suerte. Yeah.
jarochazo.